Jóvenes invidentes del municipio de Zamora visitaron la exposición Espacio Táctil, donde pudieron apreciar más de 20 piezas y leer los textos escritos en braille. El invidente Mario Pérez Verduzco invitó a visitar la exposición, que estará hasta finales del mes de mayo. No, pues es buena idea hacer para que vean, digamos, ahora sí que para que toquen, ¿no? Toquemos las figuras, los cuadros que están aquí, ajá, y aparte que traen suscrito en braille acerca de la historia, de lo que nos quiere decir cada cuadro, lo que significa cada cuadro. ¿Tú sabes leer en braille? Un poco, sí, ajá, sí. ¿Y qué te ha parecido esta exposición? Muy bien, que una buena idea para todos los muchachos, ajá, sí. ¿Recorriste ya todas las piezas? Sí, sí. Pues yo normalmente, pues, a veces voy a comer ya, pero ya ando, a veces seguido ando solo, o sea, ya no se me va a ir por toda la ciudad muy bien. ¿La conoces toda? Sí, bueno, casi toda también. Sí, pues que vengan a visitar aquí el lugar. Para que vengan a ver, y como dice, que vengan a ver, así que, ¿cómo siente una persona que, no ve, ¿verdad? Y también los que no vean, pues que también vengan a visitar aquí el lugar. Además, Andrea Alejandra Guerrero Alfaro se dijo encantada por esta exposición y el ser tomados en cuenta. Me gustó mucho. Sí, ay, pues todos me tratan muy bien. Sí, cuando estaba chica, como que hay algunos niños, pero chiquitos o así, eran los que me preguntaban como muchas cosas, pero pues toda la gente me trata muy bien y todo. Sí, pues sí, les comento que pues sí, que vengan aquí y la conozcan. Informó para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.